Frena de eso, noticias. Mi esposa ha dicho algo de lo que reclama el sector privado de la seguridad jurídica. Resulta ser que había una regla de juego para este debate que ha sido violentada. Por lo que yo reclamo seguridad jurídica, con quienes podemos debatir que somos candidatos. Además, no solo basta decir esto, sino que por respeto a los demás candidatos que estamos aquí, yo creo que el representante del candidato que no está no puede debatir con nosotros. Eso es lo que yo pienso y creo que así debe recogerlo, por lo menos el testimonio de los que están aquí. Debemos agradecer la invitación que se ha hecho. Lo segundo, aquí se ha presentado una situación, a nuestro entender, no adecuada, producto que pretendieron poner a un sustituto de Nito Cortizo a debatir con candidato presidencial. Eso es inaceptable. Si Cortizo no es responsable, a pesar que confirma su presencia en los debates, entonces que no mande a nadie. Porque no puede ser que los candidatos presidenciales debatamos con personas que no son, uno, candidatos a puesto de elección popular. Dos, aquí se nos dijo que la invitación era intransferible y eso debió haberse respetado concretamente. Así que denunciamos este hecho y finalmente la denuncia trajo como consecuencia clara que no íbamos a responder a preguntas de la persona enviada y en consecuencia eso generó que saliera. Y creo también decir que el resto de los candidatos aquí presentes estuvieron de acuerdo con esa posición porque creo que todo el mundo merece respeto. El irrespeto dado por Cortizo al evento, a los candidatos, al CONET y a los que estaban aquí, obviamente queda registrada para la historia, pero es importante denunciar estos hechos que se presentan y que obviamente no vamos de ninguna manera a permitir. Voy a debatir con un candidato. Cuando venga Laurentino Cortizo, con mucho gusto yo debato con él. Yo no voy a debatir con él. Esa no es la regla del juego. Frena de eso, noticias.